Bueno, buenos días a todos. En la oportunidad de hoy agradezco su asistencia. Estamos con nuestro arquitecto, implementador, experto en BIM, Juan Carlos Velázquez Escobar. El día de hoy vamos a hacer un live de aplicación del audit de nivel de desarrollo para lo concerniente en modelado y coordinación en BIM para toda esta metodología. El arquitecto Juan Carlos nos va pues a dar un overview, la definición general de lo que puede ser el desarrollo, alguna, digamos, alguna definición de roles y lineamientos esenciales que tenemos que tener en cuenta para desarrollar correctamente nuestros modelos. Digamos que la idea es que ustedes empiecen a generar preguntas, ustedes empiecen a poder tener algunas dudas que vamos a resolver al final, digamos, del live y vamos a dar algunas recomendaciones si es pertinente. Entonces, Juan Carlos, te dejo entonces con nuestros asistentes. Agradecemos de antemano la asistencia y por continuar. Ok, muchísimas gracias, Diego. Permítanme un segundito aquí, ya les voy a compartir la pantalla para que hay aquí. Listo. Muy bien, entonces de antemano agradezco a todos por su participación en el live de hoy. Bien, como le decía mi compañero Diego, pues hoy vamos a ver la aplicación del LOD y cómo este debe estar también pues aplicado al tema de coordinación BIM. Vamos a ver entonces un poquito del tema de qué es el LOD, de dónde sale este término, de dónde sale este concepto. Vamos a ver también cuáles son los roles dentro de un esquema BIM que están encargados de asegurar que el LOD se maneje de manera adecuada. Y vamos a ver también un poquito desde el tema de coordinación cómo va a aplicar el LOD. Bueno, también pues cabe mencionar que este es el primero de dos lives. En el segundo live vamos a ver un poquito ya como los procedimientos de una manera más pragmática. Vamos a ponerlo más en práctica. Y les vamos a mostrar ciertos tips y ciertas como ciertas formas en las que pueden facilitar todo el tema de gestión del LOD para que sus modelos sean eficientes y cumplan con los requerimientos de BIM. Muy bien. Entonces, aquí, permítanme, les voy a mover esta ventanita. Bueno, entonces, ¿qué es el LOD? Realmente el LOD son las siglas del Level of Development, o sea, nivel de como desarrollo de los componentes de un proyecto. Este nivel de desarrollo aplica desde el modelado, no solamente desde la parte gráfica, sino también desde la parte de contenido de información que tiene cada uno de los componentes. En este caso, si aplicamos a Revit, cada una de las familias que va a manejar Revit para para elaborar el modelo del proyecto. Muy bien, entonces si vamos al concepto como tal, los requerimientos de modelado están asociados pues a qué es lo que se necesita para el modelo y en qué momento. Bien, entonces estos van a especificar la manera y la forma de desarrollar el proyecto, en este caso, repito, mediante Revit Architecture, y la idea de esto es garantizar que toda la información que lleve el proyecto, ¿cierto?, de manera gráfica o toda la metadata que llamamos o los datos anexos a cada uno de las familias y del modelo en general, pues tengan la información que es pertinente, ¿cierto? Y que sirva de base para cada una de las especialidades poder tener la información adecuada en el desarrollo del proyecto. Bien, este concepto de LOD nosotros lo tomamos, ¿cierto? Adoptamos este concepto del Instituto Americano de Arquitectos,
IA, ¿cierto? Y tenemos, pues está disponible para público este documento Level of Development Specification de BIMFORM. Bien, este es realizado por el IA Instituto Americano de Arquitectos para que lo consulten y para que también pues puedan, tengan esa información que nos va a servir mucho para poder establecer nuestro ecosistema de trabajo BIM en las compañías. Muy bien, entonces vamos un poquito a lo que es el nivel de desarrollo, LOD. Bien, entonces realmente es una referencia que nos va a permitir a todos los profesionales dentro de la industria, de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, pues especificar lo que contiene un modelo. Bien, para asegurar que nosotros podamos sustraer la información necesaria en determinado momento del proyecto y que esta nos permita pues desarrollar la mayoría de datos que nosotros necesitamos. Bueno, como les decía ahorita, esta norma sale, pues esta presentación en general es una interpretación de este concepto. Entonces, cualquier duda que tengan acerca de este documento, nuevamente les hago como invitación a que lo miren. Está disponible, abierto al público y en internet lo pueden encontrar muy fácil. Ya les dejo entonces más o menos. Este es el 2009. También tenemos unos detallitos, pues tenemos unas del 2017 para que veamos que aunque pueden contar con diferentes versiones de este documento. Muy bien. Entonces, para iniciar, me gustaría especificar o me gustaría poder hacer como hincapié en lo siguiente: el LOD y la fase de diseño. Muchas veces nosotros tendemos a asociar el LOD con una fase de diseño específica dentro del ciclo de vida del proyecto, ¿cierto? Miren que muchas veces las fases que nosotros asociamos a ese ciclo de vida, por lo general son el diseño conceptual, el anteproyecto, el diseño detallado, la documentación, ¿cierto? La construcción. Y muchas veces se tiene el mito que el LOD equivale exactamente a una de esas fases. O sea, si en la fase de diseño conceptual necesitamos que sea en un LOD X, ¿cierto? La parte de diseño o de anteproyecto debe tener un LOD específico. Realmente no es la forma pues de abordar como el enfoque del LOD. Bien. El LOD realmente dentro de una fase podemos encontrar diferentes especificaciones de LOD o diferentes componentes, lo que nos lleva entonces a concluir que el LOD depende más del componente que estamos modelando, ¿cierto? La familia, en el caso de Revit, que del proyecto en general, o sea, de englobar el concepto de LOD a una fase específica. Bien, aquí lo que vamos a necesitar es hacernos la siguiente pregunta: ¿qué información necesito yo del modelo? Bien, cuando tenemos la respuesta a esa pregunta, ya vamos a concluir que en determinadas fases incluso puedo mezclar diferentes niveles de detalle. Bien, ¿qué necesitas de un modelo en una fase conceptual? Bien, entonces, yo siempre debo abordar esa pregunta teniendo en cuenta cuál es la mínima información que yo necesito de ese modelo. Entonces, para eso se van a dar cuenta que el modelo estructural puede estar en una base esquemática, en el LOD esquemático, mientras que la arquitectura puede estar un poco más adelantada. Bien, que podemos entrar con la parte de diseños de especialidades también de una manera esquemática en su determinado, en el momento en el que entren al proyecto, pero la arquitectura puede estar más definida. Entonces, en ese caso, van a ver que un modelo puede tener diferentes especificaciones de LOD. Muy bien. Resulta que el LOD siempre se va a manejar en tres rangos. Realmente el LOD es una forma de clasificar.
Y la forma de clasificar está entre el EO de 100 y el EO de 500, siendo el EO de 100 el nivel de desarrollo mínimo y el EO de 500 el desarrollo máximo. Pero vamos a ver entonces cuál es como el alcance que tiene cada uno de estos EO de. Muy bien. Por lo general, manejamos como el EO de 100 en la parte inicial. En este caso, el modelo, ¿cierto? Puede ser simplemente una representación gráfica de lo que va, de la función que tiene el elemento dentro de la construcción. Bien, si vamos a la interpretación de Beamform, lo podríamos ver de la siguiente manera, que en el EO de 100 los elementos no son representaciones geométricas, simplemente puede ser una insinuación de que va a pasar algo con algún elemento, como en el caso que estoy ejemplarizando aquí, donde yo claramente puedo ver una circulación, pero no he decidido qué circulación va a ser. Aquí yo puedo decir que sean escaleras, escaleras eléctricas, pero yo ya tengo claro que ahí debe haber una circulación vertical. Y entonces, no son representaciones geométricas. Bien, cualquier información derivada de estos elementos LO de 100 debe considerarse totalmente aproximada. Aquí no podemos tomar ninguna medida, podemos tomar ningún dato pues como cuantitativo. Bien, entonces nos permite pues tener al menos contar con la existencia de que un elemento se va a utilizar en el proyecto, pero que aún no tiene un nivel de desarrollo suficiente para tomar otro tipo de decisión. Entonces aquí sabemos que un cerramiento es un cerramiento, que hay una determinada circulación vertical, bien, que hay una volumetría, que se tiene un cierto acercamiento de qué elementos van a componer el edificio. Muy bien, entonces aquí vamos a concluir lo siguiente. El EO de 100 es una representación. Simplemente. Entonces yo podría poner cualquier elemento que lleve el modelo, pues en una volumetría o incluso lo puedo poner en un 2D. Bien, no es necesario pues que exista la familia como tal con estos datos. Ahora, si pasamos a un LEO de 200, en este caso vamos a ver el ejemplo con la circulación vertical, entonces vamos a seguir con las escaleras. Ya un LEO de 200. El elemento del modelo ya se puede representar de manera gráfica. Aquí lo vamos a tomar siempre como un sistema genérico. Bien, o sea, algo que existe. Miren que en este caso yo podría poner esta escalera en el modelo, pero no debo especificar ni siquiera las contrahuellas ni las huellas. Simplemente estoy diciendo que hay un elemento con determinado volumen. Bien, y puedo poner una información no gráfica que me permita identificar que hay una escalera. Pues, de alguna tipología, pues, o un indicio de tipología, pero no necesariamente la debo poner. Bien, sigamos a la interpretación de informe. En este LOD los elementos son genéricos. Bien, se pueden reconocer. Miren que aquí yo ya no paso de es una simple cinta que sube, sino que yo ya sé que es una escalera en tijera. ¿Cierto? Ya tengo al menos como una idea de cómo va a funcionar. Pero yo acá no puedo tomar ninguna medida, no puedo tomar ningún dato, ningún parámetro como cuantitativo de ese elemento. Por lo tanto, vamos a concluir que este elemento pues me está sugiriendo una volumetría, pero que aún todos los elementos pues, son esquemáticos y no se pueden tomar medidas sobre él. Ok, vamos al LEO de 300. Entonces, en el LEO de 300 ya se habla que el elemento dentro del proyecto ya es un elemento específico, ya es un sistema que se sabe exactamente cómo va a funcionar, que se tiene un tamaño, una forma, una ubicación y una orientación claras, y que yo ya puedo empezar a adjuntar parámetros cuantitativos, información anexa a estos modelos que me permita a mí como ya hacer una clasificación de la información más exacta. Si vamos a la interpretación de Inform, aquí nos va a decir que la cantidad, el tamaño, la forma, ubicación, orientación del elemento pueden medirse directamente en el modelo. Aquí yo ya voy a empezar a tener
unas medidas reales. Y aquí ya debo tener claro cuál es la contrahuella, cuál es el tamaño de la huella, el descanso, ¿cierto? ¿Cuál es el ancho del tramo de esa escalera? ¿A qué nivel sube? Aquí yo ya voy a poder hacer una medición más acotada de cómo funciona el componente dentro del proyecto. Bien. Y también puedo ir a información de fabricante. En este caso, ¿cierto? Puedo llegar, como está definido, qué elemento es el que voy a ubicar en mi proyecto. Podría tener también una información nominal exacta, podría tener una información de cuál es la referencia que yo voy a utilizar, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos, hablamos del LO de 300. Por eso muchas veces el LO de 300 se tiende pues como a asociar a la fase de diseño detallado. Bien, pero miren que aquí es muy singular lo que pasa. Si yo en un LO, en una fase de diseño de anteproyecto, tengo un edificio que funciona pues con unas bases muy industrializadas, donde ya tengo claro una cantidad de especificaciones, pues yo puedo de una vez entrar con un LOD alto y ahorrarme una cantidad de trabajo. Entonces, por eso el LOD realmente no obedece a una fase, sino a una necesidad de información que se tiene del modelo en determinado momento. Muy bien. Incluso, miren, aquí yo puedo tener claro cuál es el tipo de escalera, pero incluso puedo mezclarlo con un pasamanos genérico. Entonces voy a tener dos LOD diferentes, pero en el mismo modelo y van a cumplir su función. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del LOD 350. Aquí, por lo general, miren, veníamos pasando como de 100 en 100, LOD de 100, LOD de 200, LOD de 300, y aquí está el famoso LOD de 350, que es quizás uno de los niveles de detalle que más se piden dentro de los trabajos pues, de BIM. Es uno de los LOD que se necesitan. ¿Por qué? Porque en el LOD de 300 ya manejamos información que permita la construcción del elemento. Bien, aquí ya el sistema está definido. El objeto tiene toda su tamaño, su forma definida y toda la información anexa de metadata, o sea, todos los datos como toda la información cualitativa del elemento también está definida. Este sería el LOD óptimo para yo llevar el modelo a la ejecución en obra. Entonces, por eso el LOD de 300 siempre se pide como requisito para poder ejecutar el edificio. Aquí ya tenemos pues la información mucho más desarrollada de lo que queremos hacer en nuestro proyecto. Muy bien, vamos a la interpretación de informe. Aquí se van a modelar las partes necesarias para la coordinación del elemento con elementos próximos o adjuntos. Aquí es donde entonces entra la importancia del LOD. Cuando ya entramos en fases de coordinación, vamos a ver que los centímetros son importantes. Entonces aquí no podemos darnos el lujo de utilizar elementos clave dentro del proyecto con dimensiones aproximadas. Aquí sí debemos tener la total seguridad de que están que tienen las dimensiones apropiadas para yo poder tomar decisiones claves de diseño y de coordinación. Bien, entonces se mueven las partes necesarias para la coordinación del elemento con elementos próximos. Vamos a incluir, estos elementos van a incluir soportes, conexiones, pues todo el tema de tamaño, forma, ubicación y orientación, pues ya deben estar totalmente acotados. Puedo medir dentro del modelo. Si yo quisiera tomar medidas, digamos, para información de taller, para carpintería, para fabricar, yo la puedo tomar directamente del modelo. Bien, junto con todas las especificaciones cualitativas que tenga este. Entonces, miren que ahí yo puedo poner materiales, la estructura de la escalera, ya tengo todo esto con un nivel pues mayor de especificación. Bueno, vamos a pasar entonces al LOD de 400. Ahora, en el LOD de 400, ya el elemento tiene todas las especificaciones para yo llevar
digamos, este componente, esta familia, a un, digamos, lo podemos llevar como a un concepto de taller, de planos de taller. Yo con este modelo, yo ya puedo generar información planimétrica o de documentación para ser capaz de fabricar este elemento. Entonces, aquí vamos a tener información de, por ejemplo, de pernos, de uniones, de soldaduras. Bien, acá vamos a tener ménsulas. Aquí vamos ya a especificar el pasamanos en este caso, cómo funciona, qué tipo de tubería tiene, cuál es el tipo de perfil que vamos a utilizar, la especificación de ese perfil. Yo puedo tomar las medidas desde el modelo y llevarlas directamente a fabricar. Bien, cuando hablamos de fabricar, hablamos ya de detalles más de taller, de carpintería, por ejemplo. Muy bien. Sigamos en la interpretación de BIMFORM para este punto en especial, al LEO de 400. Se habla que estos elementos se van a modelar con un detalle y una precisión para la fabricación. Bien, para la fabricación, por eso puse este ejemplo de la escalera. Bien. Y todas las cantidades, tamaños, forma de ubicación se van a modelar tal cual como se diseñaron al milímetro, podríamos decirle. Y yo puedo tomar todas las medidas desde el modelo para poder fabricarlas. Muy bien. Entonces aquí tenemos planimetría para taller. Y luego se habla del LEO de 500. Y en el LEO de 500 también se tiende mucho a asociarlo con una fase de modelo as-built. Bien, de modelo as-built. ¿Por qué? Porque realmente el LEO de 500 es tal cual, o sea, representar el elemento tal cual como realmente quedó dentro del proyecto. Aquí ya tendríamos absolutamente una copia fiel de cómo este componente fue diseñado y fue ejecutado en la obra. O sea, aquí hablábamos de un modelo completo de cómo funciona en la realidad. Muy bien. Aquí ya podríamos anexar información que facilite la operación y el mantenimiento de esta escalera. Podríamos tener información anexa de cuándo se instaló, quién lo instaló, cuándo se le hace la mantenimiento preventivo, a quién llamar en caso de un mantenimiento correctivo. Yo ya toda esa metadata la podría asociar al modelo en este momento. Muy bien. Si tienen alguna duda acerca de estas especificaciones del EOD o de cómo se clasifica, los invito a que ahorita también nos vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, en el chat me pueden poner la pregunta y yo ahorita vamos a abrir un diálogo para resolver todas las dudas que tengan. Perfecto, aquí entonces vamos a pasar. Mira, bueno, aquí quiero que pongamos pues en ejemplo un componente como el lavamanos y que simplemente miremos el alcance según su LOD. Entonces, tenemos el LOD 100, pues en un lavamanos podríamos poner incluso una especificación en 2D. Yo simplemente pongo un rectángulo en una planta y ya puedo, o sea, ya sé que ahí va un lavamanos. No necesito saber más. Solo sé que es un lavamanos, por eso es totalmente esquemático. Si vamos al LEO de 200, pues ya al menos hay como una volumetría y hay como una forma de ese elemento. Bien, miren que ahí ya podría decir que el lavamanos está empotrado, que el lavamanos está en un mesón. Yo ahí de pronto podría empezar a definir ciertos funcionamientos de componentes del modelo, pero lógicamente solo con una volumetría. Aquí no vamos a tener ninguna claridad de dimensión. En el 300 sí ya tenemos una forma más definida. ¿Por qué? Porque en 300 ya al menos sabemos qué es referencia o qué tipo de elementos es el que nosotros vamos a utilizar. Entonces aquí sí vamos a tener la posibilidad de tomar medidas desde el modelo. Bien.
Ahora sí vamos a poder tener una claridad de cómo funciona con respecto a mi proyecto. Y si vamos al 350, aquí ya tendríamos un modelo que me permite tomar información clara y concisa para ejecutar la instalación de este lavamanos en el caso dentro de la obra. Ya sé a qué altura está y sé qué referencia exacta es y cómo va a funcionar. Muy bien, es una compilación como de lo que acabamos de ver. Dentro del medio, el LOD también se puede asociar como a tres, si lo podemos pues asociar a niveles de detalle. Aquí ya hablaríamos del LOD, de Level of Detail, ¿cierto? Nivel de detalle, aquí para que diferenciemos el concepto, el nivel de detalle es simplemente hasta dónde yo voy a detallar un elemento al mostrarlo dentro del modelo de Revit, por ejemplo. Miren que en Revit nosotros tenemos tres niveles de detalle: bajo, medio y alto. En inglés es coarse, medium, high. Entonces también podemos más o menos asociarlo a cómo se ve. Bien. Pero realmente el concepto es diferente. Level of detail es el detalle pues con el que yo veo el elemento en mi modelo. Y el level of development, nivel de desarrollo, es realmente qué información verídica puedo yo obtener de ese modelo. Ok, entonces aquí quiero que tengamos la idea de qué roles son los que van a manejar el tema de la coordinación y en este caso qué roles que se va a asegurar de que los modelos cumplan con el LOD necesario para el proyecto. Bueno, aquí también quiero especificar la diferencia entre dos roles clave que tiene un ecosistema BIM. Muchas veces, yo siempre hago esta aclaración cuando hablo de roles. Los roles no significan que tengamos varias personas dentro de la compañía, eso ya depende del tamaño de la compañía. También una sola persona puede llevar varios roles en un ecosistema de trabajo BIM. Pero sí quiero que nos enfoquemos en cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de estos roles o cuál es la importancia que tiene dentro del flujo de trabajo de un proyecto BIM. Aquí tenemos el coordinador BIM. Bien, es el encargado directo de la coordinación BIM del modelo como tal. Bien, aquí ya el coordinador es el que se encarga que ese modelo sea un modelo exitoso. Él tiene la tarea de velar por el desarrollo y la producción de todos los modelos BIM. Bien, de acuerdo pues a la organización de la compañía, muchas veces se tienen varios coordinadores. El coordinador que se encarga de la arquitectura, el que se encarga de la estructura, el que se encarga de la parte MEP, redes hidrosanitarias, eléctricos, etcétera. Cada uno de los desarrolladores de esos modelos va a velar y va a coordinar para que estos cumplan con el nivel pues de información requerida. Y tenemos otro rol que es el coordinador técnico BIM. En lives anteriores, cuando hablamos de coordinación técnica, también hemos enfatizado mucho en este rol y cuáles son sus responsabilidades dentro del entorno BIM. Realmente el coordinador técnico ya lo que se encarga es de procurar pues que los diseños entre disciplinas cumplan con los requerimientos técnicos del proyecto y que estén alineados para evitar cualquier tipo de incidencia en la obra. Esa es la parte del coordinador técnico BIM. Entonces tienen dos enfoques un poquito diferentes para que los vayamos diferenciando. Esto no significa pues que alguien pueda cumplir los dos roles también. Repito, de acuerdo a la estructura pues organizacional de la compañía. Muy bien, voy a pasar entonces a describir el coordinador BIM. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones del coordinador BIM? Primero, coordinar y gestionar diariamente todos los conjuntos de datos y flujos de trabajo de los modelos BIM. La gestión técnica de los conjuntos de datos BIM del proyecto. Entonces él se va a encargar de gestionar que las familias tengan los datos adecuados que necesita la compañía. Aquí también es importante saber que hay modelos sobreinformados, que tienen una cantidad de información que realmente la compañía no necesita. Eso también hace que un modelo BIM sea ineficiente. Entonces es importante que esté alineado todo el tema de la información mínima necesaria.
Muy bien, también debe trabajar con todo el equipo de sistemas de la compañía para tener para resolver todos los asuntos técnicos que puedan presentar con los equipos o con el software. Debe administrar y mantener el contenido del modelo, bien, y la fuente de contenido adicional para todos los demás equipos que conforman un proyecto entre disciplinas, ¿cierto? Porque ya es si el modelo arquitectónico está listo, este debe ser compartido con los demás. Con los demás modeladores, con los demás diseñadores. Entonces debe procurar que esto se cumpla. Bien, debe ayudar a entregar técnicamente proyectos BIM en el papel de coordinación CADI-BIM. Entonces debe asegurar que cuando entrega el modelo BIM, este cumpla con todos los requerimientos mínimos de acuerdo pues, a la fase o al momento del proyecto. Este también debe proporcionar todo el soporte técnico para las aplicaciones de software BIM. Él debe saber exactamente cómo funciona un software de autoría BIM. En este caso, pues, cuando hablamos de software de autoría, hablamos de Revit. O sea, con qué software yo estoy elaborando mi modelo. Pues sabemos que software de autoría pueden haber muchos. Puede ser Revit, Tecla, podemos hablar del plan de Archicad, ¿cierto? Muy bien. Y este pues debe asegurar que el equipo trabaje sin interrupciones y si es el caso, él debe brindar tutoría, debe enseñarle a cada uno de los miembros de su equipo para asegurar que el modelo sí sea un modelo basado en buenas prácticas y cumpla exactamente lo que se necesita. Y por último, aquí pues no es último como una letra grabada en piedra, ¿cierto? Pueden haber también muchas otras funciones alrededor del coordinador BIM, estoy de acuerdo, repito, a la organización de la compañía. Y aquí ya considero que el coordinador BIM debe tener una copia siempre o guardar un backup del proyecto para asegurar pues que toda la información se tiene a la mano y que no vaya a tener ningún problema, o más bien, que en caso de algún problema, siempre se tenga un soporte de los modelos que se llevan a cabo. Bueno, vamos a ver entonces aquí un tema que me parece muy interesante y que nos va a dar pie al siguiente live, que lo vamos a hacer dentro de 8 días, donde ya vamos a ver cómo podemos empezar de una manera más pragmática, a poner en práctica o asegurar más bien en la práctica que el LOD se cumpla en un modelo. Esto lo vamos a ver en el próximo live. Entonces, dentro de ese mismo documento de informe, hay una parte donde nos da como unas especificaciones para organizar la información de los modelos o de cada uno de las familias o componentes de acuerdo al LOD. Primero te muestra que se debe documentar o se debe tener claro cuál es la información geométrica y atributos que debe tener cada una de las familias. Entonces lo debemos tener claro cuando vayamos a abordar un proyecto. También debemos tener clara la geometría que van a llevar los elementos y, por supuesto, todos los atributos de metadata o de atributos de carácter cualitativo de los elementos que yo voy a manejar en mi proyecto. Todo esto debe estar claro antes de iniciar o de emprender un proyecto. Bien. Y luego nos va a generar unas tablas. Aquí las voy a mostrar a continuación. Basadas en el protocolo de modelado de información de construcción, este es de la IA GED 202 del 2013, por eso les pongo aquí los documentos para que los vean, para que se informen y tomen conceptos que pronto ya la estandarización va a ser como un tema muy importante en el país y en la región. Muy bien, les voy a mostrar antes las tablas. Primero, aquí tenemos una tabla de elementos de modelado. O los elementos de modelo. Dentro de este documento ustedes van a encontrar este tipo de tablas que les van a permitir a ustedes gestionar las especificaciones que debe tener un determinado
componente del proyecto en determinada fase. Entonces, miren, acá yo tengo, acá tenemos varias selecciones en rojo que me van a mostrar los diferentes componentes de esta tabla asociado a un proyecto. El primero me va a mostrar el sistema de elemento. Miren que aquí estamos hablando un poquito macro. Aquí la información se está tomando como por sistemas. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, las fundaciones o la cimentación. Bien, si hay algún tipo de cimentación especial, vamos a ver el tema de estructural, vamos a ver también todo el tema del cerramiento. Bien, y pues acá estamos especificando exactamente el sistema. Sí, podremos hablar del sistema, pues en macro de los componentes del proyecto. Muy bien. Luego vamos a ver los atributos que debe tener cada uno de esos, como de esos macro de o esos sistemas de construcción. Entonces aquí ya vamos a decir debe ir el concreto, cómo ir la madera, los materiales. Bien. Para que la información sea coherente. Luego vamos a tener lo que llamamos o lo que llama más bien BIMFORM, el estándar Milestone. Un Milestone es un hito, es un punto clave dentro del proyecto, de la vida o del ciclo de vida del proyecto, que me exige a mí que yo entregue un mínimo de información clara. Bien, y para eso, entonces aquí tenemos como tres espacios o tres columnas. La primera es el LOD. Entonces yo ahí pondría cuál es el LOD que yo necesito para cada uno de estos sistemas de construcción en un determinado hito. Entonces ahí tenemos LOD. Pondríamos entonces la especificación del LOD para la cimentación, para los muros exteriores, para la estructura en ese momento. Luego tenemos el MEA, ¿cierto? Entonces el MEA. Aquí ubicaría yo quién es el autor del modelo. Bien. Y luego si tengo alguna nota con esto. De esta manera yo ya puedo especificar cuáles son los requerimientos que yo tengo de los diferentes sistemas de construcción en determinado momento. Entonces vean que ahí hablamos de un estándar milestone o un hito estándar. Bien. En la parte superior encontramos SD, DD y CD. Sería pues como diseño esquemático, diseño detallado y ya todo el tema de documentación. Pero si lo empezamos a asociar con las fases o con los hitos específicos de nuestros proyectos, ya entraríamos pues a ponerle título o el título específico de nuestra compañía a esas fases. Entonces ya tenemos la última sección de Project Specific Milestone, donde ya tenemos un hito específico dentro del proyecto. En este caso sería como la parte de estimados. ¿Cómo saco yo todas las cantidades de obra para poder elaborar mi estimado dentro del proyecto? Acá también tenemos un ejemplo que es el certificado LEED. Entonces ustedes saben que para poder hacer un certificado LEED, todas estas familias deben tener un grado de información, pues valga la redundancia, específico. Y así podríamos ir pues mostrando todos los hitos de acuerdo a los usos BIM que va a tener nuestro modelo dentro del proyecto. Muy bien, entonces más o menos quedaría así la tabla. Miren que acá tenemos estimados, lead, ¿cierto? Ya podríamos tener como más claro hacia dónde va el tema del nivel de desarrollo. Aquí cabe también comentar que en las primeras columnas de este cuadro nos está mostrando un sistema de clasificación que es un estándar internacional para estos elementos que está basado en el Uniformat. Entonces aquí miren que nos está poniendo el nivel de Uniformat. Es un estándar para clasificar este tipo de información. Muy bien. Ok, y luego vamos a tener aquí lo que llamamos las tablas de atributos, que BIMFORM llama las tablas de atributos, donde yo puedo especificar
cada uno de los elementos o los componentes que tiene un proyecto para de esta manera saber exactamente qué atributos cuantitativos y cualitativos necesitan para determinada fase del proyecto, más bien para que no lo asociemos el LOD a la fase, pongámosle para un hito, para los diferentes hitos del proyecto, yo qué debería cumplir. Entonces, de esta manera ya, cuando estamos dentro del, o estamos en temas de desarrollo y de ejecución de estos modelos, mi equipo de trabajo cuente con toda la información clara para que puedan asegurar el éxito del modelo en el proyecto. Muy bien, en el siguiente live vamos a ver unas herramientas que nos van a permitir facilitar este tema del LOD, cómo voy a poder abordarlo pues a nivel pues de ejecución dentro de el taller de diseño o el taller de modelado BIM. Muy bien, entonces les agradezco a todos la atención. Los invito pues a que hagan las preguntas o si tienen alguna duda o comentario con respecto a la presentación, que la escriban en el chat y ahorita vamos a hacer entonces una ronda de preguntas y respuestas con mi compañero Diego para darle respuesta. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Ahorita vamos a empezar digamos que la ronda de preguntas con las que ya tenemos. Si ustedes de pronto tienen alguna otra, por favor escríbanla en el chat y la estaremos leyendo, ¿vale? Vamos a empezar con una pregunta, la realizó Diego. Él dice, ¿el lot 500 lo podemos relacionar con un renderizado dentro de Revit? Qué pena, no había aquí activado el micrófono. Listo. Bueno, el LOD 500 no necesariamente como que se asocia a un render. Bien, yo puse la imagen ya de una escalera real construida. Solo o sea, si vas a ver una escalera desde un render, el render es solo sería solo como una cualidad gráfica de un elemento, pero realmente lo que necesitamos detrás de ese render, ¿cierto? Es la información que me permita a mí haber construido esa escalera tal cual como se mostraba en la imagen. Entonces, detrás de eso puede haber una información que no so, que el render no queda cortico para mostrarla. Por eso se diferencian el software BIM del software de modelado 3D. Hay software de modelado 3D que solo me permite hacer una volumetría y sacar un render de muy buena calidad, pero el software BIM me permite asociar diferentes datos a esa escalera donde yo puedo identificar una cantidad de información para facilitar pues el desarrollo del proyecto. Entonces el LOD 500 no solo sería pues como un render, porque yo puedo también sacar un render de un LOD 500 o de un LOD 300, sino también toda la información adyacente que este elemento conlleva en el modelo. Listo. Muy bien, Diego, ¿alguna otra esperamos que haya pregunta? quedado claro. Si tienes alguna otra pregunta, por favor, escríbela. Fernando Delgado nos dice, para diseñar una casa en Revit, ¿cuál debe ser el LOD que se debe trabajar para ser eficiente? Muy bien, bueno, Fernando, te cuento. De acuerdo, depende de como cuáles sean las fases de para el diseño de esa casa. Bien. Si ya tenés muchos de los datos, o sea, si ya tenés de pronto muy estudiado la forma en la que proyectas tu arquitectura, por ejemplo, ya podrías entrar con un LOD pues más detallado. ¿Cierto? Pero por lo general, uno siempre empieza con una volumetría, empieza poniendo unos elementos, pero si la mayoría de esos elementos ya los tenés claros, pues puedes jugar con ellos desde el principio. Entonces, dependiendo también, aquí
Aquí sí me gustaría como volver a tomar un tema. ¿Qué información necesitas en este momento para desarrollar tu proyecto? Bien. Y de esa manera ya simplemente vas acomodando el LOD que vas a utilizar. Pero en este caso ya yo te recomendaría que dependiendo de la información que necesites mostrarle al cliente, ya vas decidiendo el LOD que tenés. Si vos ya sabes que el tipo de ventana que vas a utilizar es una ventana X, lo puedes poner desde el principio, no hay ningún problema. Bien, pero si aún no has definido el tipo de ventana, simplemente puedes poner un componente un poco más genérico que te esté mostrando que existe una ventana de unas dimensiones, pero que aún por X o Y circunstancia, por razones de costos o de gusto del cliente, aún esa decisión no se ha tomado pues del todo, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí vas jugando como con esos niveles de detalle, ¿no? Vas cambiando a medida que vas desarrollando el modelo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Espero que Vale. se haya sido claro con la respuesta para Fernando. Vale. Osvaldo García nos pregunta algo, pues, bien interesante. ¿Cómo concientizar a las diferentes empresas de la diferencia entre un coordinador BIM y un coordinador BIM técnico? ¿O cómo lo hacen ustedes dentro de las empresas que asesoran? Muy bien, para Osvaldo esa pregunta es muy interesante. Es muy interesante. Bien, la necesidad de estos dos tipos de coordinador, pues yo les, a modo pues como de sugerencia, cuando uno aborda un proyecto en su totalidad de BIM, lo mejor que puede hacer es documentar exactamente cómo funciona un proyecto en la compañía. Cuando ustedes documentan bien el proceso o el desarrollo de un proyecto dentro de la compañía, ustedes pueden mostrar la necesidad o pueden demostrar la necesidad de adicionar algún tipo de rol o de una responsabilidad o de quitar alguna otra. Ustedes pueden tener procesos claros, los pueden revisar, que sean eficientes o que no sean eficientes. En este caso, como para ser más específico con el tema de coordinador BIM y coordinador BIM técnico, debe estar claro cómo es el flujo de la información dentro de la compañía. Bien, porque si ustedes van a ver, cuando ustedes tienen un equipo que desarrolla la parte de diseño, bien, yo lo voy a poner como la alegoría a cómo funciona una oficina de arquitectura. Siempre hay un arquitecto senior que es el que guía a los demás arquitectos junior. Puedo tener 3, 4, 5, 10 arquitectos junior trabajando en un proyecto, pero siempre hay un arquitecto senior que da el visto bueno para que ese proyecto sea entregado. Ese rol es similar al rol de coordinador BIM, el que asegura que el modelo tenga las especificaciones. ¿Para qué? Para después pasar ese modelo a una coordinación técnica. Bien, y la coordinación técnica, nosotros la enfocamos mucho como el rol técnico constructivo, y la persona que hace de coordinador técnico debe tener también conocimiento de cómo se ejecutan las diferentes redes en la construcción para que ayude a la gestión de cualquier incidencia que esta pues pueda conllevar y para que guíe a todos los equipos de diseño a un consenso en cuanto al funcionamiento de las diferentes disciplinas al mismo tiempo. Por ejemplo, cómo repartir un plenum para que las diferentes diseñadores lleven la parte eléctrica, lleven la parte sanitaria, lleven la parte de red contra incendios. Bien, este tipo de tareas es las que debe tener este personaje. Entonces, miren que difiere un poco como entre los dos, como entre las dos responsabilidades que tienen. Entonces, a medida que ustedes tengan más claras las responsabilidades del proyecto en determinado momento, ustedes pueden demostrarle a sus jefes o demostrarle a su entorno de trabajo, a su ecosistema de trabajo, que hay ciertas necesidades, pero que van a mejorar todos los procesos, estos van a ser impactados de manera positiva, ¿bien? Que es lo que nosotros siempre buscamos, la mejora continua. Y debemos procurar que eso sea una filosofía de vida, la mejora continua. Pero si no tenemos documentado ningún proceso, si no tenemos claro en qué momento entra un actor y cuál es su responsabilidad, no vamos a tener
como el insumo claro para demostrar que necesitamos a alguien que nos ayude dentro de la organización, por ejemplo, para esta pregunta. Espero haber sido claro para Osvaldo. Si tienes de pronto algún comentario, ahí lo puedes volver a hacer. Muy bien. ¿Alguna Muchas otra gracias. pregunta por aquí? Bien. Álvaro Munivén nos Diego. pregunta, ¿el uso de NLP ralentizaría mi programa Revit? No, para nada, para nada. Pues aunque el programa tiene unos requerimientos de hardware específicos para determinados modelos según su tamaño, pues realmente, bueno, sí depende del tamaño del proyecto y de la cantidad de información que tenga. Más que el DOD, la clave para que funcione tu proyecto está más en el software, perdón, en el hardware, en el equipo como tal, las especificaciones del equipo. Bien, pero si no utilizas el LOD correcto, tu modelo va a llegar hasta cierto límite de información a ofrecer y ahí va a quedar obsoleto en el resto de fases donde sí se necesita tener una información más específica de los componentes. Bien, espero haber sido claro, también para Álvaro con la respuesta. Listo, ¿Alguna otra Juan. pregunta? Dime. Alberto Verdeza, puede según la necesidad del diseño y la obra, un objeto no evolucionar hasta el OD 500. ¿O todos los objetos dentro del modelo van a llegar al OD 500? Esa pregunta es muy buena para Alberto Verdeza, que nos da. Muchas gracias, Alberto, por la pregunta. Sí, miren, la respuesta está, depende de la información que necesiten para construir. Por eso yo les hice hincapié ahorita en el LOD 350, porque el LOD 350 les permite a ustedes tener la suficiente información para ejecutar el modelo en la obra. ¿Bien? Y cuando hablamos de LOD 400, ya hablamos más de modelo para una parte como de carpintería, donde tengo que especificar el tornillo, qué tamaño es el tornillo, qué tamaño es la tuerca, qué tipo de soldadura voy a utilizar, qué tipo voy a usar, bien, cuál es el perno, el tamaño del perno. Este tipo de especificaciones realmente no es necesario llegar hasta allá, porque si hago un ejemplo también, volviendo a las analogías, una pared de madera, yo no voy a modelar los clavos. Yo no voy a modelar los tornillos. Bien, pero eso no significa que yo no tenga la suficiente información para poder ejecutar esa pared en la obra. Entonces, realmente, pues el mínimo requerimiento para que un modelo sea efectivo en obra es más o menos el LOD 350. Con el LOD, si aseguran una información que esté muy alineada con el LOD 350, ya la obra tiene la posibilidad de tomar medidas en el modelo y de ejecutar. Entonces, realmente, pero si el modelo, por ejemplo, se va a utilizar para operación y mantenimiento luego de terminar el edificio, ahí sí vamos a necesitar una información adicional de esas familias. Y ahí es donde ya empezamos a elevar el nivel de desarrollo, pues, que van a conllevar estas. Entonces, ahí sí ya elevaría el LOD para la entrega o para el momento del proyecto. Espero haber sido también claro para Alberto. Vale, Juan, gracias. Sebas C, ¿puedes explicar algún ítem de la segunda tabla más específicamente? Bueno, de la segunda tabla, para Sebas C, pues le hago una invitación a nuestro siguiente live donde vamos a ver de una manera más específica este tipo de tablas y cuál es el contenido que tienen, porque estos van a ser como el insumo que ustedes van, les puede servir para, les va a servir más bien para asegurar el LOD. Entonces a Sebas C lo invito al siguiente live para que esté pendiente. ¿Listo? Vale, Muy bien, ¿alguna gracias. otra pregunta, Diego?
Sebastián Beltrán, así como se especifican protocolos BIM en las contrataciones, ustedes especifican al cliente el nombre de un modelo para sustentar la propuesta. El cliente debe saber esos detalles que se manejan internamente. ¿Lo manejan ustedes? Bueno, para Sebastián, ahí la respuesta es la siguiente. Cuando vas a contratar un trabajo BIM y este está basado en un protocolo o en un BEP, ¿cierto? En este caso, más que protocolos, ya se manejan los BEPs, que es el BIM Execution Plan, es un plan de ejecución BIM, ¿cierto? Pues ahí qué pena siempre estar mostrando primero el concepto en inglés y luego traduciéndolo, pero así bien nos llegan estos conceptos siempre en inglés. Estos planes te van a especificar cuál es el nivel de detalle del modelo en determinada fase se deben explicar pues, el LOD en determinada fase o determinado hito del proyecto. Bien, por ejemplo, si mi cliente me dice, para el diseño detallado yo requiero como mínimo un desarrollo, un LOD X, ¿cierto? Para la construcción, para documentación de construcción, yo requiero que la información que me entregues, ¿cierto? Tenga un mínimo de información que es como muy parecido al LOD-X. Entonces, eso debe estar muy claro antes de iniciar pues, la contratación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya vayan a entregar su trabajo, ¿cierto? Ellos como, pues mi cliente, ¿cómo se va a dar cuenta que yo cumplí con lo que me estaba pidiendo? Entonces, para eso, el LOD es una herramienta muy buena porque tiene unas especificaciones mínimas. Entonces, yo puedo hacer una auditoría del modelo diciendo, venga, es que esta familia no tienen el LOD adecuado. Entonces, el modelo no está cumpliendo como con lo contractual. Para eso debe ser muy claro el LOD que se va a utilizar. Y siempre van a ver que en los contratos que están hoy en día involucrando modelos BIM, el LOD es uno de los temas principales a discutir, porque es la forma en la que yo aseguro que el modelo tenga o cumpla más bien con los mínimos requerimientos que yo necesito como contratista. ¿Bien? Entonces ahí ya podríamos. Para Sebastián, también lo invito entonces al siguiente live que les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería más o menos la especificación que pueda tener un cliente a la hora de hacer una contratación con un modelo BIM, para que veamos cómo el LOD también afecta como la condición del contrato. Bien, espero también haber sido claro para Sebastián. Vale, muchas gracias, Juan. Ok. Creo que la última pregunta por el momento. José Valentín Rodríguez nos pregunta, ¿existe algún plugin que determine el valor de los BI para las familias? Para José, hay plugins que me permiten a mí gestionar las familias en Revit para de alguna manera pues como controlar el LOD. Pero para el siguiente live yo les voy a mostrar una herramienta muy buena con la cual podemos gestionar pues, el concepto de LOD y te cuento que este tipo ya de determinaciones de LOD sí aún pesan mucho sobre nosotros, pues como las personas que están dentro del proyecto. Entonces aquí vamos a tener mucho, tiene que ver mucho la organización de las librerías y de las plantillas. Porque en las librerías y plantillas yo tengo los elementos específicos, bien, y yo ya tendría conocimiento de qué elementos puedo manejar en determinados momentos. Y pues si se tiene pues un concepto claro del LOD, este siempre debe estar pues como en una librería y esas familias que nosotros vamos a ir creando, porque les podemos ir poniendo las especificaciones que se necesiten, ya las debemos guardar y utilizarlas en el momento adecuado. Un plugin que me asegure o que me haga pues como un chequeo de qué datos tiene o no tiene un modelo, por el momento no lo hay pues como a ese nivel de detalle.
Listo. Okay. Bueno. Bueno, entonces yo creo que Ahí. aquí ya vamos cerrando como el ciclo de preguntas. Juan, otra pregunta Bien. adicional. Aquí. Una pregunta. Alberto nos ha preguntado, ¿se debería modelar todos los objetos con todos los niveles de detalle según evoluciona la obra, desde 100 a 500, o en algún caso podría ser mejor empezar desde un nivel de detalle mayor? Aquí, acá, pues lo decíamos ahorita hace un instante, eso depende del proyecto. Hay proyectos que si ya se tienen definidos, por ejemplo, voy a hablar de un proyecto VIP. Proyecto VIP de vivienda de interés prioritario ya tiene prácticamente todos sus componentes definidos desde su concepción. Entonces yo ya podría utilizar un LOD 350, por ejemplo. Ya sé qué tipo de ventana uso siempre en esos proyectos, qué tipo de muro uso, de piso y de estructura. Entonces yo podría desde una etapa muy temprana ya tener todo el LOD necesario. Bien, como hay otros proyectos como un hospital o un edificio que sea muy específico con un nivel técnico pues muy elevado, donde yo sí voy a necesitar un desarrollo de más detallado y como con más pasos para asegurar el éxito del proyecto. Muy bien, espero haber sido también específico, claro para Alberto, pues que eso es simplemente depende de qué necesitas en el momento del proyecto o del modelo más bien para el proyecto. Muy bien, bueno, les agradezco a todos su atención. Espero que haya sido muy útil la información que les compartimos del día de hoy y los invitamos entonces nuevamente a que estén con nosotros en el siguiente live. A Diego, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cierto? Los espero Bueno, muchísimas gracias, Juan para Carlos. la próxima. Creo que la información pues fue muy clara, creo que todos pues resolvieron muchas dudas. Por favor, recuerden que ustedes nos pueden contactar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. También nos pueden contactar a través de nuestra página www.iac.com.co, donde tenemos un equipo de consultores especializados, yo soy uno de ellos, y podemos empezar a tratar temas que ustedes quieran o tengan dudas acerca de consultorías, implementaciones, de pronto hacer un estudio de herramienta, todo enfocado a mejorar los procesos que quieran empezar a implementar o que ya tengan implementados. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a Juan Carlos y esperamos contar con la presencia de ustedes en el próximo live para el audit. ¿Listo? Que estén muy bien.